Los eventos terminaron y con ello vamos a retomar nuestras actividades en el canal. Así es, jardineros. En el video de hoy les quiero compartir cuáles suculentas y cactus se están incorporando a nuestra colección después de todo este trabajo que tuvimos en estos eventos al que participamos. Soy Dani Aparicio y estamos en Jardineando Jardineros. ¿Qué les parece si empezamos en un momento? Entonces, pues jardineros, comencemos con otra experiencia suculenta. Les comento que este mes no fuimos nada productivos en el canal por el tema, pues, de los eventos. Jardineros, les comento que el trabajar, el coordinar este tipo de fiestas suculentas conlleva muchísimo, muchísimo tiempo. Y más aún, pues si trabajamos como yo lo hago, ¿verdad? Trabajo en el hotel, trabajo en la agencia de viajes y ustedes ya saben mi actividad. Fue un tanto complicado para mí. Ayer quise grabar, pero jardineros me sentía muy cansado. Además que se tuvo que hacer la rendición de cuentas. Se tuvo que enviar algunos paquetes de nuestros amigos bolivianos quienes nos visitaron en este evento, pues, y con todo eso, jardineros, no tuve mucho tiempo hasta ahora, pues, que decidimos grabar. Aunque, jardineros, todavía no me recupero al 100%, tengo náuseas. Imagino que es todo el estrés que tuvimos, pues, en estos días de evento. Lo importante y lo bonito, pues, que compartimos muchísimo con diferentes productores, con diferentes viveristas, diferentes personas, pues, apasionados por las suculentas. Les comento que compartimos experiencias con cultivadores bolivianos, cultivadores argentinos y cultivadores, pues, de las tres regiones de nuestro querido Perú. Esta fiesta suculenta fue un éxito total. Hubo algunas cosillas allí en tema de la organización, pero jardineros lo tomo como un aprendizaje. Fue la primera vez que organicé un evento como este y pues algunas cosas negativas, pero de esas cosas se aprenden. En próximos eventos esperemos, pues, mejorar, esperemos tener mejor organización. Esperemos tener mejor capacidad de manejar el presupuesto, sí, jardineros. Pero como les digo, ya terminó. Hemos terminado con un aprendizaje bárbaro y pues a la siguiente yo sé que nos va a ir mejor. También, jardineros, quiero agradecer infinitamente a todas las personitas, pues, que llegaron a este evento a participar de nuestra fiesta suculenta, entre compradores, entre ofertantes, y pues fue una locura. Gracias totales, mis estimados jardineros. Ahora sí, vamos a pasar, pues, a mostrarles qué suculentas se están sumando a nuestra colección. Ya estamos aquí en nuestra mesita de trabajo y miren todas estas locuras, pues, que se están sumando a nuestra colección. Hace algún tiempo, jardineros, había prometido no comprar suculentas, ni mucho menos traer más equeberias, porque las que la están pasando mal aquí en nuestro jardín, en este nuevo jardín, son las equeberias. Con el tema de los cactus, ellos son súper resistentes y pues como que me estoy inclinando un poquito más hacia el lado de los cactus. Pero, jardineros, hay mucho cariño, mucho aprecio hacia nuestra persona, hacia el canal, y pues las personitas siempre están haciendo llegar su cariño. Eso se agradece muchísimo. Pues aprovecho, pues, nuevamente, jardineros, a hacer llegar mi agradecimiento a todas las personas, pues, que hicieron esto, hicieron que nuestra colección creciera, hicieron que más suculentas, pues, se unieran a nuestro jardincito. Entonces, vamos a empezar, pues les voy a mostrar, jardineros, todas estas cositas de acá que se sumaron o se están sumando a nuestra colección. Quiero empezar con esta belleza. Miren el tamaño, jardineros. Miren la pigmentación increíble que tiene esta equeberia. Estamos observando a la equeberia mira variegada. Les repito, Equeberia mira variegada. No tenía pensado, pues, adquirir esta belleza, pero las situaciones se dieron así y tenemos esta belleza en nuestra colección. Es enorme, jardineros. A ver, pues, si la cámara enfoca. Miren mis manos y miren el tamaño de roseta.
No saben todo lo que tuvo que viajar esta belleza para llegar a nuestro jardín. Estamos hablando, pues, jardineros, de una equeberia boliviana. Así es. No sé si es de Bolivia, no creo. Imagino que es importado del oriente, de Corea, Japón, o pues de esos países que trabajan este tipo de suculentas, este tipo de híbridos. Jardineros, pues quien nos lo trajo son nuestros amigos de First Love, Primer Amor. Ellos son de Cochabamba, Bolivia. Y pues jardineros, miren toda la belleza que encierra esta locura. Espero que ustedes estén pudiendo deleitar con sus colores, con esos variegados que tiene. Es una belleza. Me comentan pues nuestros amigos de First Love, jardineros, que esta equeberia ya tiene 7 años, de ahí el tamaño enorme. También me estuvieron hablando que ya es una suculenta bastante, bastante prolífica. Al tener pues esa cantidad de años, ya la suculenta produce muchísimos hijos. Esperemos, mis jardineros, pues pronto tener hijuelos de esta belleza, porque miren esos colores. Me enamora muchísimo, jardineros. Y como es de esperar, pues en este tipo de viajes las suculentas se maltratan. Miren acá, se maltrató una de las hojas, pero no hay problema, jardineros, porque ellas se recuperan. Por acá también hubo algo de maltrato, miren, jardineros, acá. Y pues al ser una suculenta bastante, bastante enorme, es normal pues que sucedan estas cosas, ¿no? Porque imagínense toda la logística pues que nuestros amigos realizan para que estas bellezas lleguen a nuestros jardines. Muchísimas gracias, Drina. Muchísimas gracias, John. Gracias pues a ustedes, esta belleza se está incorporando a nuestra colección. Sí, jardineros, por ahí digan: Dani, te regalaron esa suculenta. No, jardineros, lo adquirimos. Lo que valoro y lo que agradezco es todo ese trabajo logístico que ellos hacen pues para que suculentas así de este tamaño XXL lleguen casi intactas. Entonces, mis amigos de First Love, muchísimas gracias. Acá, jardineros, a ver pues si la cámara me enfoca, quiero aprovechar a hacer un llamado a toda la nación boliviana. Por ahí me pregunten: Dani, yo quisiera comprar una suculenta así, o de dónde consigues muchas de las suculentas que tenemos en nuestra colección. Jardineros, solamente entren a la página de nuestros amigos First Love, escriban al interno y pues Drina y José estarán gustosos pues para atenderlos y hacer llegar las suculentas a cualquier punto de todo el territorio boliviano. Entonces, jardineros, ya saben. Eso fue esta belleza. Vamos a pasar con otras locuras. Vamos a continuar con unas miniaturas. Miren estas bellezas, jardineros. Esta es una ternurita de cactus. Miren, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pequeñitos. En la feria de Arequipa, al que me invitaron para anfitrionar ese evento, pues observé en uno de los stand que ofertaban estas bellezas, bellezas pues que ya habían sido vendidas. Por ahí me contacto con Hendrit de Naturalis, Vivero Naturalis. Ellos también son de Bolivia y le decía pues: ay, no, mi amigo, en la siguiente me traes. Y miren, jardineros, tan amable, me trajo estas bellezas. También lo adquirimos, lo compramos. No vamos a hablar de precios acá, jardineros, porque es un tanto controversial hablar pues de este tema. Lo importante pues que ya tenemos estas bellecitas acá. Estamos hablando de la Epitelanta micromeris. Por ahí digan: Dani, pero si tú ya tienes esas epitelantas, ¿por qué has adquirido más? Ahora que ya tocamos ese tema, voy a traer esas epitelantas para hablarles de la diferencia. Entonces, pues ya que hablamos de las epitelantas, les quiero compartir todas las epitelantas que forman parte de nuestra colección. Miren estas bellezas, mis jardineros, están hermosísimas. Estas epitelantas, esta colonia de acá, lo adquirimos de Echeverias en Arequipa. Así como lo escucharon, pues de nuestro estimado Guillermo Cutipa. Sí, jardineros, miren estas bellezas. Están hermositas. No sé cuál de estas son similares a estas que florecen
de esta forma. Miren esta belleza, miren esas florecillas pues que desarrollan, y dentro de esas ya tenemos semillas. Hay un dato bastante curioso con estas epitelantas, que no necesitan polinizadores para generar semillas. De ya ellas tienen las semillas. Se podría decir pues que son hermafroditas, ¿verdad? No sé si sea el término correcto, pero jardineros, a mi experiencia, estas semillas no necesitan ser polinizadas, ellas germinan favorablemente. Entonces, acá en esta epitelanta que les voy a mostrar esta belleza, estoy observando, jardineros, que va a florecer en un tono melón o rosado. Ya les estaré mostrando pues cuando abra ese punto que se observa rosadito o melón. Este por su parte no ha florecido todavía. Entonces miren esas epitelantas que tenemos, las diferencias, ¿verdad? En el tema de la flor. Y miren esta de acá. Esta es otra epitelanta pues que lo adquirimos de Loco por los Cactus de nuestro estimado Franz allá en Bolivia. Sí, jardinero boliviano, si me estás observando y quieres tener de estas bellezas, escribe al interno a Loco por los Cactus. Él tiene una gran variedad de cactus hermosísimos. Entonces, hace un momento les hablaba de la capacidad que tiene estas epitelantas pues de generar sus semillas sin tener polinizadores. Miren, jardineros, estas locuras. En nuestro jardín anterior pues nos pasamos recolectando las semillas de estas epitelantas. Dani, ¿cuál es la semilla? Miren, jardineros, a ver si la cámara enfoca acá. Hay una conchita que estoy utilizando como recipiente para recolectar pues esas semillitas y seguir propagando más epitelantas porque son muy hermosas. Miren acá, a ver pues, jardineros, si la cámara me enfoca, voy a abrir esta belleza. Miren esas semillitas. Miren todas esas semillas. Miren, jardineros. Entonces, fruto de esas pequeñitas. Espera. No quiero desperdiciar, jardineros. A ver. Esperemos que sí se esté apreciando. Y si no, en un momento les muestro. A ver. Ok, salieron 5 semillas de la flor. Entonces, miren esos puntitos negros. Gracias a esos puntitos negros que sembramos, que son sus semillas, pues logramos obtener estos bebecitos. Miren, jardineros, todas esas epitelantitas chiquitas que están viniendo. Están desarrollando favorablemente. Es un cactus bastante resistente cuando se trata pues de este tipo de propagación. Cuando nos trasladamos eran súper, súper diminutos y pues acá están desarrollando hasta el punto de que hay algunos, miren acá, jardineros, a ver si la cámara enfoca ahí, que ya está desarrollando esas espinitas pues que caracteriza a estas bellezas. Entonces, hablando con Henry de Naturalis, él es botánico o biólogo, si no me equivoco, pues me comentaba y me dice, en el tema de las epitelantas hay una gran variedad. Y él me hablaba de esta variedad, de las chiquitas que trajimos, de ahí su nombre, Micromeris, que son súper chiquitas. Él me dice, estas de acá no van a desarrollar mucho, simplemente van a alargar un poco más. Esperemos, jardineros, que sea verdad, o quizá por ahí nos quiso meter la rata, pero ya nos vamos a dar cuenta cuando empiece pues a desarrollar todas ellas. Como se habrán dado cuenta, cada una de estas, el grupo de acá y el grupo este, son totalmente distintos. Esperemos pues tener otra variedad de estas chiquitas que acaban de llegarnos, sería una locura. Ah, jardineros, ahora que estoy hablando de las epitelantas, tenemos otra epitelanta que es mucho más finita y bonita. A ver, mientras la cámara va enfocando acá, les voy a mostrar. Empezó la bulla aquí donde vivimos, jardineros. A ver, pues aceleramos. Miren esta epitelanta que tenemos.
Miren esa forma de las espinas súper pegaditas. Está injertada porque es una de las formas, pues, de reproducir más acelerado el tema de los cactus. Entonces, el mundo de las epitelantas es un mundo muy, muy maravilloso, un mundo mágico, un mundo donde vamos a encontrar diferentes tipos de epitelantas. Las que más me gustan jardineros son esta que acabo de mostrarles y esta. Muy, muy bonita. Tienen las espinas súper, súper pegaditas. Entonces, pues, mis jardineros, esas han sido las nuevas epitelantas que se están integrando a nuestra colección. Y, pues, como verán, ya tenemos muchísimas. Esperemos seguir teniendo muchas más. Ahora sí vamos a pasar con otras que les quiero enseñar. Para hacerlo un poco más alegre, este desfile de suculentas, pues, que se está uniendo acá a la colección, les quiero mostrar esta belleza. Miren, jardineros, esta locura. Es una ay, no hay ni términos que salgan de mi boca para expresar, pues, tremenda belleza. Miren esos variegados, esa pigmentación que tienen esos mucrones o el borde de las hojas. Jardineros, ¿qué opinan de esta locura? No tengo el nombre con certeza. Lo que pasa, jardineros, es que esta belleza que les estoy mostrando, bueno, son en realidad dos. Vamos a empezar con esta. Es obsequio de nuestros amigos de Entre Flores. Así como lo escucharon, Entre Flores es un emprendimiento de acá, de nuestro lindo Perú. Ellos son de Ayacucho, exactamente, pues, del departamento de Ayacucho. Sí, jardineros, miren esta locura. Y, pues, quiero agradecer también infinitamente el gesto tan bonito que tuvo nuestro estimado Juan. Juan, él es el encargado, el responsable de este emprendimiento. Entonces, jardineros, pues, se está sumando una nueva colección gracias a nuestros amigos de Entre Flores. Recuerden que Entre Flores hace envíos a todo el Perú. Sí, jardineros, contáctense con Entre Flores y, pues, ellos les van a hacer llegar a cualquier punto del Perú. Como les decía, mis estimados, pues, dos equeverias que nos obsequia nuestros amigos de Entre Flores. Esta es otra variegada. Tampoco sé el nombre, quedamos en que le iba a escribir al interno para que me guiara con sus identificaciones. Imagino que en el transcurso de estos días voy a estar tratando de comunicarme con ellos. Y, pues, jardineros, esas dos bellezas fueron las equeverias que nos obsequió Entre Flores. Nuestros amigos, pues, Juan y Gerald. Aprovechar, pues, también a mandar un saludo muy especial a estos dos amigos, pues, que gané en este evento. Estamos hablando de Juan de Entre Flores y Gerald de Vivero Gerald Saba. Ellos son de Ayacucho y, pues, fue una bonita experiencia el haber compartido todos esos días de amistad. Mis amigos, gracias totales por todas esas atenciones, por todo ese buen humor y, pues, la energía que tienen ustedes. Mis amigos, abrazos hasta Ayacucho. Espero, pues, Dios mediante, estar visitando vuestras instalaciones. Hasta entonces. Ahora sí, jardineros, voy a pasar con esta maceta. Miren esta locura. A ver, lo voy a poner acá para que la cámara, pues, haga un paneo de la belleza que encierra esta hermosa obra de arte. Esta belleza, pues, es de Estudio Suculento. Estudio Suculento, pues, es un canal que recientemente se ha creado. Está compartiendo experiencias suculentas, experiencias artísticas desde su plataforma. Jardineros, lo encuentran como Estudio Suculento en las diferentes redes sociales. Miguel, quien está detrás de Estudio Suculento, es un gran talento peruano. Sí, jardineros, miren esa belleza. Miren cómo es que él plasma, cómo es que él moldea, pues, el material que utiliza para hacer estas bellezas. No, pues, jardineros, estoy súper contento y muy emocionado de ya sembrar alguna suculenta, pues, que... ¡Ay, mira, jardineros! Ahora que estoy hablando de esto, ¿dónde están esas pequeñitas? A ver, voy a traerlas. ¿Se imaginan cómo va a lucir estas pequeñitas
epitelantas en esta maceta. No, jardineros, esto va a ser una belleza. Eso se los debo, jardineros. Vamos a estar trasplantando en otra experiencia suculenta. Hacemos entonces con otras bellezas, pues, que nos estuvieron obsequiando nuestros participantes en la primera, en el primer encuentro intercultural internacional suculento aquí en Ciudad Imperial. Miren esta belleza, jardineros. Esta locura, pues, nos obsequia nuestro estimado Fernando. No recuerdo la marca, pero yo sé que Fernando vas a ver el video. Muchísimas gracias, mi amigo, por este obsequio. Está hermosísimo. Es una suculenta que pertenece al grupo de los Litops. Pues sí, jardineros, lo vamos a estar sembrando y lo vamos a cuidar muchísimo. Ahora sí, vamos a pasar con otra belleza. Creo que nos estamos demorando mucho. Miren, jardineros, esta locura. Miren esa forma muy, muy, muy simétrica de este cactus. Es una belleza, jardineros. No sé tampoco el lead. Quedamos que me iban a enviar los nombres. Y pues seguramente ya les voy a estar solicitando. Esta belleza lo adquirimos también de nuestro estimado Fernando. A ver, jardineros, si logro contactarme con él y pues me dé el nombre de su emprendimiento. No recuerdo porque al ser tantos participantes, pues uno se anda olvidando, ¿verdad? Fernando, mi amigo, muchísimas gracias pues por el presente y gracias por hacer posible que esta locura esté en nuestra colección. Esa, y miren acá, jardineros, todos estos cactus hermosísimos. A ver, este de acá es de nuestros amigos de Loco por los Cactus, también de Bolivia. Miren esta locura y el tamaño que tiene, jardineros. Vamos a estar haciendo una composición cactácea con todos estos cactus, pues que más o menos asemejan o simulan la forma. Sí, jardineros, es una completa belleza. Y miren esta locura. Ay, no, pues, jardineros, este cactus ya se pasó de hermoso. Miren esa forma bastante caprichosa de las espinas y del cuerpo en sí. Miren toda esa forma estrellada, muy bonita. Jardineros, esto es una belleza, ¿verdad? Entonces, eso también fue de nuestros amigos de Loco por los Cactus. Y quiero, jardineros, mostrarles esta belleza. Miren esta locura. No hace daño las espinas. Es similar a la cola de Mononis. Y sí, jardineros, por ahí comparte el nombre. No recuerdo el apellido, voy a decir. Pero miren, es similar a la cola de mono. La diferencia es que este crece hacia arriba. No cuelga como el Cleistocactus winteris, especie cola de Mononis. Miren acá. Acá van a poder apreciar la similitud que tiene pues la cola de mono, ¿verdad? Entonces, la diferencia ya les he compartido, crece para arriba, no cuelga. Eso me encantó, jardineros, y pues lo adquirimos. Miren, está con dos brotes, uno y dos. Están un tanto inclinados porque pues, jardineros, recuerden que estos han viajado muchísimo para llegar acá. Por su parte, estos dos, miren, jardineros. Voy a acomodar la piedrita. Este y este de acá son cusqueños. Sí, jardineros, son cactus que se reprodujeron acá desde semilla y pues ya llevan sus añitos. Esto sí lo hemos adquirido de Vivero Plácida. Vivero Plácida es un emprendimiento 100% cusqueño. Ellos se dedican pues a propagar, a cultivar, a multiplicar cactus como estos. Son hermosísimos. Por ahí digan, Dani, pero ya tienes uno que te dejó loco por los cactus de Bolivia. No, jardineros, son totalmente distintos. Miren este penacho de acá. Es súper dorado, tiene las espinas un poco más doradas, más amarillas que esta. Por su parte, es un tanto opaco y no tiene las espinas tan alargadas. Entonces, estamos hablando de dos especies distintas, ¿verdad? Eso, jardineros. Ahora, miren esta belleza. Este Azureus. Esta locura es brasilera, jardineros. A ver si la cámara empieza a enfocar el color azulado, el color turquesa que tiene, pues es hermosísimo. Miren, jardineros, esa locura. Entonces, pues, como les dije, vamos a estar haciendo una composición cactácea con todos estos cactus cilíndricos. Y miren esta, por último, jardineros, este hermoso cactus.
No me gustan los injertos, muchas veces les he comentado, pero jardineros pues no había de otra porque eran todos injertos. Así que miren lo que trajimos. A ver si la cámara empieza a enfocar acá. Tampoco tengo el nombre exacto, pero esas formas caprichosas llamaron muchísimo mi atención. Es una belleza, jardineros. Esas fueron. No, no, me estoy olvidando acá, jardineros. Miren este cactus de papel que también lo adquirimos. Me dio muchísima penita ver esto, jardineros. Muy, muy deshidratado. No pensaba adquirirlo, pero ya saben, jardineros, pues la conexión que nosotros tenemos con los cactus o las suculentas. Observé este cactus súper deshidratado, nadie lo quería, así que me dio, ay, no, cierta pena, jardineros, y dije, me lo voy a llevar y lo voy a recuperar. Lo importante es que tiene el sistema radicular bastante saludable, así que vamos a estar plantándolo en un sustrato, pues, suavecito, de tal forma que esas raíces empiecen a desarrollar mejor y el cactus se recupere. Ya verán, jardineros, que lo vamos a recuperar. Este es un tefrocactus, no sé cuál es el apellido, pero está dentro del grupo de los tefrocactus. Y jardineros, una completa belleza. Ahora sí, miren, esto lo voy a abrir junto con ustedes. Este es un obsequio que nos envían desde Lima, la capital. Estamos hablando de Sucumomen. Ya les había mostrado en un video las instalaciones de Sucumomen y la variedad de suculentas que tienen pues ellos. Si no saben de lo que estoy hablando, vayan a ver videos anteriores. Creo que lo titulé Un momento con Sucumomen o algo así. Ahí está, jardineros, vayan a ver. Ellos tienen una gran variedad de suculentas coreanas, suculentas muy, muy exóticas. Y miren, jardineros, ellos nos hacen llegar este obsequio. Miren esta faucaria. Miren esos bordes. Es variegado. Esperemos, pues, jardineros, mientras vaya pasando el tiempo, empiece a pigmentar y empiece a notar mejor esos variegados que tiene. De estar hermoso, está hermosísimo. Y pues con esto, jardineros, quiero agradecer infinitamente a mis amigos de Sucumomen. Muchísimas gracias por este presente. Gracias a cada uno de ustedes, mis jardineros, que hicieron posible estas bellezas, pues, en nuestro jardín. ¿Y qué creen, jardineros? Como les había comentado que en este evento teníamos que tener un área de exposición, pues fue así. ¿Cuáles suculentas o cuáles cactus fueron, pues, a exhibirse de nuestra colección? Nada menos ni nada más. Miren esta belleza. Esta belleza fue, pues, a deleitar las pupilas de todos los visitantes, pues, que llegaron a nuestro evento. Sí, jardineros, ¿qué cambió? Imagino que están observando algo distinto. Claro que sí. Cambiamos la piedra negra por piedra blanca, de tal manera pues que luzca mejor y resalte cada uno de estos ejemplares. Miren cómo es que se observan, jardineros. Como tenía que ser, pues claro que sí, jardineros, tenía que estar presente en esta expo este ébony, el papá de toda nuestra colección agavoide. Jardineros, no sabes, pues los aplausos, los
comentarios positivos que tuvo esta belleza. Muchos llegaban y no lo podían creer que podía llegar pues a desarrollar un agavoide así de enorme. Sí, jardineros, él ha regresado súper contento, muy ojeado por las personas, pero jardineros, pues lo lindo fue que muchas personas deleitaron sus pupilas con tremendo espectáculo agavoide y tremendo espectáculo cactáceo. Como les había comentado también en experiencias pasadas, que les tenía que compartir cómo es que iban a desarrollar cada una de estas bellezas. Miren, jardineros, al día de hoy se observan ya bastante hidratados, han crecido en tamaño y están hermosísimos. Estos son pues los famosos Antarc Bonis, fruto pues de el Ebony y el Antares. Sí, jardineros, de ahí pues se observa el glauco que caracteriza al Ebony, y esas puntas rojizas, esos pigmentos magenta pues característicos de nuestro Antares. Sí, estoy súper emocionado, miren esas bellecitas. Ay, no, pues jardinero, esto es una locura. Y con esto pues, mis estimados, vamos a ir a despedirnos. No sin antes pues agradecer a cada uno de ustedes que se preocuparon y me hicieron llegar sus comentarios al interno preguntando por qué no estaba subiendo videos, qué estaba pasando. Pues jardineros, como les comento, hemos estado trabajando muchísimo en nuestro primer evento, el evento pues denominado Intercultural Suculento. Sí, jardineros, hemos hecho mucha actividad, mucha propaganda, hemos estado visitando diferentes emprendimientos que iban a participar en el evento, y pues el tiempo fue muchísimo, muchísimo corto. Jardineros, pues si quieren que suba más video mañana, tienen que interactuar a ver pues si este video llega a muchas vistas, y mañana les estoy subiendo nuevo contenido. Arriba esos likes, esos me gusta, sigan compartiendo en sus diferentes plataformas para seguir creciendo como lo estamos haciendo, y conmigo pues jardineros, hasta una siguiente experiencia. Chau, chau.